Muy buenas noches. Mi nombre es Miriam Singer y soy la directora de Artes y Cultura de la Universidad Católica. Hoy nos acompaña una gran estrella de la música. Su nombre figura en los anales de las principales orquestas y teatros del mundo. De hecho, hace algunos años fui a escucharle en el Palacio Garnier de París. Y la verdad es que fue muy emocionante mirar desde arriba de la galería cómo este chileno lideraba una orquesta magnífica en una de las más importantes casas de ópera del mundo. Nuestro invitado de hoy representa una de las voces más destacadas de la música en Chile, pero también es una voz consciente de las complejidades políticas y sociales que circunvalan todo el devenir de nuestro país. En la figura del destacado maestro Maximiano Valdés se cruzan la historia musical y política de Chile en un crisol virtuoso del que nos conversará hoy. Y para hacerlo, hemos invitado a José Manuel Izquierdo, también una estrella en ascenso, musicólogo, investigador del Instituto de Música de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Y como siempre, al finalizar la conversación, ustedes, el público, podrán hacer preguntas a través del chat de Facebook y YouTube. Aprovecho de mencionar que para todos los encuentros que siguen, pueden enviarnos previamente sus preguntas a nuestro Facebook o Artes y Cultura UC.cl. Hoy les acompaña también Francisca Traverso, intérprete de lengua de señas chilena. Bienvenidos, maestro Maximiano Valdés y José Manuel Izquierdo. Muchas gracias, Miriam. Muchas gracias por invitarme a esta muy grata conversación. Y aquí estoy a disposición para las preguntas de todos ustedes. Bienvenido, maestro. En realidad es para mí un placer y un honor poder participar en esta conversación con usted. Creo que seguro va a haber un gran interés al respecto y entre todo este programa Artifica que lidera la Dirección de Arte y Cultura. Así que muchas gracias a Miriam por esta invitación. Quiero recalcar lo que señaló al final. Estamos aquí igual recibiendo las preguntas que quieran hacernos a través de comentarios. Vamos a recibirlos y si sí, obviamente nos da el tiempo y vamos a tratar de tomar sus preguntas, comentarios que quieran hacer. También veo a través de los comentarios que la Biblioteca Campus Oriente está transmitiendo desde su hall, así que un saludo a todas las personas que están aquí conmigo en Campus Oriente un poco más. Maestro, es un placer realmente poder hacer esta entrevista, esta conversación, como decía. Y quizás quisiera partir con una pregunta, comentario, que puede ser un espacio de conexión también. Voy a ser muy breve. Años atrás, cuando era estudiante, tenía siempre el placer de ir a los ensayos que usted tenía en el Teatro Municipal con la orquesta, muchas veces en la Sala Rau o en la Sala Principal, junto con muchos otros estudiantes. Yo era uno más, digamos, del montón que íbamos a escuchar y aprender. Pero me acuerdo mucho un comentario del cual me gustaría iniciar una pregunta y una conversación, que fue un comentario que siempre me quedó grabado y que hizo usted en ese momento. Que fue que ojalá, si íbamos a hacer música y queríamos hacer música, tomáramos en cuenta ir a experiencias en vivo, no quedarnos en las grabaciones. Vivir desde la experiencia en vivo, porque ahí se vive, es hacer la música, es hacer la música en el ensayo también. Y en toda esa experiencia. Hoy, veintitantos años después, todavía hay más grabaciones, hay un mundo de Spotify, de YouTube, que parece ser como que ya ni siquiera quiera comprar los discos, como una sobreabundancia de todo lo que se puede escuchar. Cualquier músico que estudia hoy tiene en el fondo la discoteca completa en la puerta de la casa. Quizás para iniciar esa conversación, ¿cómo sientes ese comentario hoy, de esta sensación con la música en vivo en relación con la grabación? ¿Cómo lo vivirías justamente pensando también en que buena parte de nuestra audiencia en este minuto serán estudiantes, por ejemplo, acá en el Instituto de Música? Gracias por la pregunta. Yo creo que la experiencia de la música, como se dice en vivo, es decir, la música que se hace conjuntamente con otras personas o solo, tiene mucho que ver con la fisiología de cada uno de nosotros, con nuestros cuerpos, con nuestro respiro, con nuestro ritmo vital.
La música en ese sentido es como un traje que hay que hacerla encajar en el cuerpo de cada uno, y el cuerpo de cada uno es diferente. Por esta razón no hay una versión. Sin embargo, las versiones discográficas, a pesar de que son diferentes entre ellas, no se modifican nunca, son siempre iguales y se repiten siempre iguales en la medida en que las ponemos y las escuchamos. No hay una versión idéntica a otra en una sala desde un punto de vista que cambia la acústica, cambian las orquestas, cambian los humores, cambian los estados de los músicos de un día para otro. Por consiguiente, hay un factor fundamental en el trabajo de la música en vivo. Voy a usar esa palabra para que todos tengamos claro. Lo que hacemos en los ensayos es tratar de juntar la imagen que tenemos en nuestras cabezas de cómo debe sonar la orquesta y cómo debe sonar la música con lo que surge en el momento de hacer la música. Esa adaptación a la idea de la música que tiene un director y que también tienen los músicos, en el momento en que trata de plasmarse frente a la realidad de que estamos escuchando, en eso consiste un ensayo. Es un esfuerzo por alcanzar la idea que está en la cabeza de todos nosotros. Y eso se puede lograr en vivo. Y eso cambia constantemente. Nunca es igual. Ese esfuerzo es el sentido más profundo del trabajo musical. Y yo creo que es insustituible. Es cierto que el mundo comercial ha puesto a disposición de millones de personas grabaciones. ¿Para qué decir Spotify nos llena con 40 versiones de una misma pieza? Por consiguiente, también se puede comparar una con otra. Y eso hace que nuestra actitud pase a ser eminentemente pasiva frente al fenómeno musical. Estando en una sala de conciertos, también es pasiva, pero hay una participación emotiva en lo que sucede en el escenario, que hace que la experiencia musical sea irreemplazable. Por eso que, contestando la pregunta, el acercarse a la idea que genera el movimiento musical y que genera el esfuerzo musical en conjunto, es la esencia del trabajo musical. Me parece muy interesante la analogía, no solo del traje, sino el uso de la palabra adaptación, que es lo que nos adaptamos en cada momento. También, porque pienso en ese espacio del ensayo, pero de ese en vivo, y quería llevar al en vivo porque también naturalmente hemos pasado por toda la pandemia y la pérdida durante un buen tiempo de ese en vivo y de esa experiencia de hacer música juntos, pero también para las audiencias de escuchar música, ¿no? Incluso cuando músicos volvieron al escenario, muchas veces era con un público a distancia y no con el público en la sala. Pero también quizás por ese lugar, ¿cómo sientes que ha cambiado eso después de la pandemia? ¿Cómo está esa necesidad de volver a la sala, de volver a hacer música juntos en relación con esa misma sensación de esta adaptación a cada momento, a cada instancia nueva de hacer música? Yo creo de que la pandemia nos hizo a todos ser un poquito más humildes, en todo sentido, frente a la fragilidad de la vida, frente a las enormes diferencias que pudimos constatar en las poblaciones respecto de la posibilidad de vacunarse, respecto de aquellos que morían más fácilmente por tener algún tipo de problema médico, muchas veces producido por falta de alimentación cuando eran más jóvenes, etc. Pero en cuanto tiene que ver con la música, yo tuve una situación diferente del resto de las personas y de mis colegas. Yo trabajo con una orquesta en Puerto Rico, que es una orquesta de casi 90 y tantos músicos, y todos somos pagados por el Estado. El Estado no nos dejó quedarnos sin trabajar. Nos dijeron, ustedes quieren ser pagados, tienen que trabajar. Entonces tuve que imaginar una temporada que partía con dos clarinetes y seguía con dos flautas, y poco a poco empezamos a aumentar los grupos, pero nunca dejamos de hacer música. Tuvimos que hacer música separados por paneles de plástico y desinfectando constantemente la sala y con el miedo de infectarse. Pero eso nos permitió, desde luego, entrar en otro repertorio que normalmente no hacemos. Entonces conocimos obras de cámara que fueron y que estuvieron al origen del nacimiento de las obras sinfónicas importantes, y de hecho aprendimos mucho. Aprendimos a escucharnos mejor también, porque teníamos que hacer un esfuerzo especial por escucharnos. Y en segundo lugar, aprendimos a comunicar con un mundo virtual
al que no estábamos acostumbrados. Y nos dimos cuenta de que había mucha participación y mucho agradecimiento de que estuviésemos trabajando y que estuviésemos dando música. Pero todos teníamos la conciencia de que eso debía terminar, que debíamos volver al escenario, que debíamos volver todo al escenario, y que este ha sido un periodo difícil, pero que ya, gracias a Dios, lo estamos superando. Y en ese sentido, he visto un poco que se ven dos tendencias, ¿no? De la idea esto de que fue un paréntesis, un periodo que vivimos, que nos sacó de las salas, nos sacó de esa experiencia, pero que también, justamente como estaba mencionando, nos llevó a aprender sobre la transmisión, este diálogo con los online y todo. Entonces hay una idea de, bueno, dejémoslo atrás, volvamos a como estábamos antes, y también otra idea que es, por ejemplo, algunas orquestas que han decidido seguir transmitiendo permanentemente, más allá de seguir trabajando en vivo, como mantener una transmisión como una práctica y todo. ¿Cómo ha sido, no sé, esa experiencia, más bien una postura, que yo creo que también es bien personal de cada músico, y en el caso de un director de orquesta me parece bien importante? Yo tengo algún tipo de no de reparo, pero de preocupación con el problema de las transmisiones online. Como dije anteriormente, yo creo que el concierto es un momento especial, por eso nos vestimos de una manera especial, y para nosotros es una ceremonia. El hecho de que sea una ceremonia implica que le estamos dando una importancia porque consideramos que es un momento vital especial. Y ese momento vital se da en el concierto y en una sala de concierto, con público ahí. Es muy diferente tener que escuchar una sinfonía de principio a fin, como fue concebida por el compositor, con sus 4 o 5 movimientos, a estar sentado en casa, mirando una televisión con un trago y de repente decir, bueno, cambio esto y me voy a tal parte y después vuelvo y veo el resto. La música implica continuidad en el tiempo, implica la coherencia entre diferentes movimientos y eso tiene que respetarse y tiene que uno entrar en el proceso de lo que significa la creación musical. Y como digo, no ser pasivo, digamos, asistente pasivo, sino que por el contrario, entrar. Yo creo que la gran crisis que tenemos hoy día en el mundo de la música clásica es que la gente no sabe escuchar música. Está constante, y esto lo digo porque yo he sido profesor precisamente de lo que usted es, musicología y estética de la música, sobre todo en la Universidad de Puerto Rico, por todo el año pasado, y cuando tenía que hacerlos escuchar música, la primera pregunta es, ¿podemos ver un video? Y mi respuesta era no, porque si usted ve un vídeo va a estar ya atraído por el director o directora o por la orquesta. Yo necesito que usted aprenda a escuchar. Y eso es un proceso difícil, pero en la medida en que tratemos de recuperar eso, las personas se van a sentir más cómodas en una sala de concierto y más partícipes. Sí, interesante punto. También, bueno, los videos mismos siempre nos están tomando decisiones por nosotros, ¿no? Nos enfocan en un fagot, nos enfocan en la sesión de percusión, nos enfocan en lo que quieren, desde dejarnos acercarnos. Es interesante desde ese lugar comenzar, como comentar este tema de la atención, de lo que implica la atención de la experiencia en un concierto. O sea, tener un concierto, me ha pasado, por ejemplo, al invitar a gente por primera vez a un concierto, siempre una decisión. Si la primera vez que en un concierto, ¿qué deberían escuchar? Y muchas veces veo que preferirían o piensan en ir a un concierto que hay pequeñas selecciones breves, de 3 o 5 minutos, como algo. Y muchas veces he preferido invitar a la gente y decirle, escucha una sinfonía de Bruckner entera en una sala de concierto, con el celular apagado. Hay algo eso de la ceremonia y de una experiencia como que siento hoy en día, en el mundo contemporáneo tenemos muy poco de esta sensación de desconectarnos de todos estos equipos electrónicos, de toda esta sensación externa, y de pronto concentrarnos en una sola cosa, y además una sola cosa con el oído. Ahí yo comulgo completamente esa idea de esa experiencia que puede proveer la sala de concierto y el espacio del concierto, que me parece se encuentra en muy, muy pocos otros espacios en la vida contemporánea realmente. Así es. También sucede, por ejemplo, en el teatro de prosa. Pero hay que decir una cosa. ¿Qué dice la música? Y por consiguiente, ¿qué puede interesar a una persona que va a escuchar? No digo por primera vez, porque yo recuerdo perfectamente el momento en el cual yo me sentí claramente atraído por la música. ¿Cuál pieza, cuál obra me produjo a mí en ese momento una emoción? Porque la música era una música que tendía a eso, producía eso.
o un asombro o un impacto. Evidentemente no va a haber emoción si uno escucha Metallica, que está tocando esta noche aquí en esta ciudad, el grupo Heavy Metal. Evidentemente produce una excitación por el ruido, por el ritmo, por el volumen, y eso es otro tipo de efecto. Yo me acuerdo una de las áreas, la famosa área de la contralto de la Pasión de San Mateo. Yo era muy niño y era una Semana Santa, y me acuerdo que me produjo una enorme emoción. Yo después recapacité por qué me produjo una emoción, qué fue lo que me alteró emocionalmente, y después, naturalmente, estudiando música, uno puede perfectamente descifrar el por qué una música que tiene un movimiento melódico tan grande y que tiene un bajo que se mueve, que desciende gradualmente hacia abajo y produce, por consiguiente, una progresión descendente que generalmente produce emociones. Bueno, en ese momento yo no lo sabía, pero evidentemente me afectó. Ese fue un momento en el cual yo sintonicé con la música, y creo que surge normalmente un efecto como este surge en general en la gente joven que se acerca a escuchar música y que no necesariamente empieza a razonar desde un principio. Pero el fenómeno de razonar mientras está escuchando música de alguna manera es necesario. Entonces, cuando usted me dice que mandamos a una persona a escuchar una sinfonía entera de Bruckner, es un poco osado porque es una música extremadamente difícil. Sin embargo, si uno le dice a una persona en qué consiste lo que va a escuchar y qué hay de novedoso en lo que va a escuchar, entonces probablemente esa persona va a poner más atención. Pero tiene mucho que ver con lo que la música es. Y en ese sentido, evidentemente, hay unas que facilitan y otras que lo hacen más difícil. Sí, interesante. Dentro de ese debate también de cuál es el lugar de lo que aporta la experiencia en la música clásica, me parece muy interesante, porque muchas veces he pensado que pareciera que la música clásica, o buena parte del repertorio clásico, romántico, propone una manera de escuchar que es como ir desde un lugar hacia otro, como un viaje, ¿no? Partimos en un lugar y terminamos en otro, cosa que muchas otras experiencias musicales que tienen sus propias riquezas no tienen. Yo tuve una experiencia muy propia de escuchar una sinfonía completa, por ejemplo. No solo los casos mediantes como la Quinta Sinfonía de Beethoven, sino en general esa experiencia de escuchar, porque va cambiando la armonía, nos va llevando, nos va. Pero eso requiere una escucha atenta, finalmente, de querer ir en ese viaje, ¿no? Así es. Así que me parece interesante. Si pudiera retomar un punto que mencionó antes, que creo que daría para una conversación sobre otro aspecto distinto. Esta idea de que la pandemia también nos llevó a probar más combinaciones de música de cámara, ¿no? Muchas orquestas a jugar con este tipo de combinaciones. Quería hacer una pregunta vinculada a eso. He leído bastante discusión sobre cómo la crisis económica, por ejemplo, en 2008 y 2009, en el hemisferio norte, llevó a la discusión sobre cuál es el rol de las orquestas y las salas de concierto en las ciudades. Si no sería mejor tener orquestas de cámara o grupos pequeños. ¿Cómo ocupa ese rol la orquesta, digamos, grande, ¿no? De los 80, si no sea la orquesta sinfónica, filarmónica? Me parece una discusión muy atractiva porque pone, por un lado, lo económico, pero por otro lado, otros valores que hacen lo económico deja de lado, ¿no? Y lo comento porque estaba revisando la última presentación que hicieron con la orquesta, la Sinfónica de Puerto Rico, de la cual es director titular, y que, si no me equivoco, fue justamente ir a Chicago, ¿no? Y que era la primera vez que la orquesta iba mucho tiempo a Chicago y parecía tener todo un componente emocional, pero del viaje también y de la relevancia más de ir al Estados Unidos continental. Entonces hay un montón de otros valores ahí que no están funcionando en el plano económico. ¿Cómo podríamos abrir esa discusión del rol de las orquestas y las salas de concierto hoy en día? Creo que daría para conversar harto. Desde esa experiencia, pero desde este punto de vista más amplio también, la crisis económica, etc. Bueno, desde luego hay que recordar que las orquestas nacen para tocar un repertorio. Una sinfonía de Mahler obliga a una orquesta grande. Y la relación entre para las personas que no sepan, ¿no? Pero para quienes tengan en mente una fotografía de una orquesta, se van a dar cuenta de que hay una relación numérica entre instrumentos de cuerda y instrumentos de viento que tiene que ver mucho con el balance sonoro y con el volumen que el compositor quiso tener. Por consiguiente, una sinfonía grande, por ejemplo, Sexta de Mahler, que tiene muchísimos instrumentos de viento, le corresponde una cantidad de instrumentos de cuerda que pueda producir la sonoridad que el compositor tenía en la cabeza.
Las orquestas, por consiguiente, responden a una necesidad musical, primero que nada, y así nacen, ¿no? Se van evolucionando en el tiempo y ya yo diría que, por ejemplo, la primera vez que se hace el Mesías de Händel en Estados Unidos, en la ciudad de Boston, que fue en el siglo XVIII, ya tenían una orquesta inmensa para hacerla. Por consiguiente, quisieron hacerla con un coro enorme y para eso tuvieron que tener un grupo importante de músicos. Así que tiene mucho que ver con la obra musical y tiene que ver también con cuánta gente uno quiere utilizar. Y así, naturalmente, también se entiende lo que es música de cámara para grupos pequeños, etc. Después de eso, las orquestas pasaron a tener un rol de civilizador. Es decir, naturalmente, cuando pensamos en la Filarmónica de Viena, es una orquesta que no solo toca muy bien, cumple un rol, y ese rol es un rol fundamental desde un punto de vista cultural. Son la orquesta de la ciudad que vio trabajar a Mozart, Beethoven, Brahms, Bruckner, etc. Por consiguiente, se la considera como la decana, la más grande de las orquestas en ese repertorio. Cuando uno va a buscar algo de referencia de cómo se debe hacer, de lo mejor que se puede encontrar, pues ahí está esa orquesta para tocar ese repertorio. Yo no iría a buscar Stravinsky o la orquesta de Viena, pero sin duda alguna, cuando uno va a buscar Mozart, por ejemplo, tienen una sonoridad, ellos y algunas orquestas de Europa del Este, sobre todo en la Alemania del Este, antes de la unificación, que también sorprendían por una lectura de ese repertorio que era especial. Por consiguiente, las orquestas también tienen ese carácter. La tuvo las orquestas de Londres, las orquestas alemanas, empezando por la más antigua, que estaba en Dresden, y después siguiendo por las demás, el Gewandhaus de Leipzig, y finalmente, naturalmente, Berlín, ¿no? Pero Berlín, no siempre. Berlín, en la época de Furtwängler y de Karajan, tenían una característica sonora que era propio de esta gran orquesta alemana. Después se fue un poco, se fue modificando, y hoy día es más ecléctica la sonoridad de la orquesta. Y a eso corresponden las grandes orquestas norteamericanas, que son símbolos de calidad de cada ciudad. Y ahí hay un elemento también del prestigio de cada ciudad, de Boston, Filadelfia, Cleveland, Nueva York, naturalmente Los Ángeles, ahora Pittsburgh, que son las ciudades que tienen una parte cultural muy importante. A eso se corresponden ya orquestas de mundos menos, digamos, competitivos en Latinoamérica, y una de ellas es la Orquesta de Puerto Rico, que fue fundada por Pablo Casals, el gran chelista, y en este caso, pues, se fue a tocar a Chicago, a la sala de la Chicago Symphony, pero fui con un repertorio enteramente puertorriqueño. Podría haber yo escogido una obra de Stravinsky sin ningún problema, nadie me dijo qué programa yo llevaba, pero lo que me interesaba a mí era mostrar afuera lo que sucede adentro de la isla. ¿Cuánto compositor importante hay? Y llevamos 7 compositores, de los cuales 3 estaban presentes. Había uno que estaba fallecido. Y además llevamos música popular porque Puerto Rico es una tierra que vive de música popular, ¿no? De los grandes boleros, de las grandes obras más clásicas. No digo Bad Bunny, pero digo sí las obras más clásicas. Esto es una característica de esa tierra. Y como yo creo de que la música tiene que estar anclada en la tierra que la produce, fue una ocasión de poder mostrar lo que se hacía. Y a eso correspondió entonces el viaje. Interesante. Hay bastante comentario en las últimas décadas, en realidad, sobre si es que había una progresiva como homogenización del sonido de las orquestas. O sea, si las orquestas hoy en día suenan más parecidas entre sí de lo que sonaban quizás hace 50 años, si estas pequeñas tradiciones de, por ejemplo, cuánto vibrato usar los vientos en Viena o cómo suenan los bronces en Estados Unidos, si se ha ido homogenizando, está cambiando. ¿Cuál es tu impresión respecto a eso? ¿Sientes que, además todo tu año de carrera, sientes que hay una homogenización progresiva en las orquestas o más bien todavía se pueden sentir estos como factores y aspectos propios de la cultura de cada orquesta en cada lugar? Hay las dos cosas. Hay, desde luego, la fabricación de instrumentos que ha ido ya uniformándose. Y, por ejemplo, los oboes de la Filarmónica de Viena tenían un sonido mucho más parecido a la de un pato, y eso ha ido cambiando. Las orquestas alemanas, por ejemplo, la Filarmónica de Berlín afina a 4.44, las orquestas normalmente afinan a 4.42. Por poner un ejemplo, la orquesta revolucionaria de Gardiner afina a 4.38, 4.39. Por consiguiente, la brillantez del la, que es la nota sobre la cual se afina,
es muy diferente de orquesta a orquesta. Es cierto entonces que se ha ido un poco uniformando la sonoridad. Yo saqué a relucir la orquesta de Leipzig, porque la primera vez que la escuché fue en el Carnegie Hall, y me quedé asombrado de la sonoridad mucho más camerística y mucho menos fuerte. Los sonidos, la sonoridad mucho menos estruendosa que las orquestas americanas. Mucho más cuidada y mucho más camerística. Y naturalmente me encantó. Pero eso también ha ido modificándose. Pero más que eso, que me molesta menos, lo que se ha ido uniformando son las interpretaciones. Se ha ido uniformando en el sentido de que ya, ¿quién uno puede decir que es alguien que pueda decir algo nuevo en una sinfonía de Beethoven? Ahí está el punto. Entonces, ¿cuánto se ha ido uniformando y quién hoy día es alguien que sea realmente interesante, novedoso, o se puede ser novedoso en una sinfonía de Beethoven a este punto? ¿O simplemente una ejecución tiene que ser tan pasional que envuelve a las personas que la están escuchando? Todo eso son temas que hoy día podemos discutir. Yo creo que la uniformidad de criterios, además impuesta por las grabaciones. Por ejemplo, ¿no?, cuando yo iba creciendo, quien estaba grabando todo era Karajan. Por consiguiente, era casi obligatorio ir a escuchar todo eso. Y como la sonoridad de la Orquesta Filarmónica grababa en una iglesia, o sea, había una enorme reverberación, nos quedamos con esa imagen sonora en la cabeza. Y eso también produjo una uniformidad de quien tenía la posibilidad de grabar. Poco a poco después empezaron a aparecer. Gardiner trajo ya una visión totalmente distinta porque pertenecía a una generación que había hecho música antigua, y eso les cambió un poco la manera de entender el repertorio, pero Gardiner ha grabado muy poco repertorio romántico, tardo romántico. Y ahora está Yannick Nézet-Séguin, que graba con la Orquesta de Cámara de Europa, y sí ha grabado algunas sinfonías como Schumann, que tienen sí una novedad, en el sentido de que él es un músico, yo diría, un poco especial, y tiene una orquesta que puede tocar de cualquier manera. Entonces también eso ayuda mucho. Sí, interesante ahí el punto de también cómo a veces esta búsqueda de lo diferente en la interpretación, de tratar de decir algo nuevo, puede terminar extremando los lugares que quizás ya escapan totalmente a lo que puede ser justamente eso, atractivo o emocional para el público. O sea, tratar de como un lugar que ya es distinto a lo que se espera. Y en ese sentido, ¿cuánta ha sido para ti la influencia como del movimiento de música antigua? Digo, más allá de lo personal, obviamente, en tus propias interpretaciones, cuando trabajas con una orquesta sinfónica, digamos, repertorio clásico romántico, ¿cómo entra eso? Digamos, no utilizando instrumentos antiguos ni históricos, ¿qué elementos son para ti relevantes? Bueno, sobre todo la articulación de la frase, ¿no? Evidentemente, en el mundo barroco las frases son más breves y son mucho más basadas en cadencias, y las cadencias imponen una articulación de carácter, diría. Por consiguiente, el trabajo que se hace cuando yo tengo que hacer música ya cercano al mundo barroco, y que tuve que hacer mucho durante la pandemia, se basó mucho en eso, en buscar una sonoridad que fuese apropiada a la duración de una frase y a la intensidad de una frase, y sobre todo la articulación. Y las articulaciones son más manierísticas, hay más maneras y hay mucha cadencia, y la cadencia naturalmente impone una articulación que está a la base de mucho de ese tipo de música. Mientras camina la música hacia adelante en los siglos, la longitud de la frase aumenta, y por consiguiente también la articulación pasa a ser diferente, más en un terreno más ancho, ¿no? Para llegar ya a las grandes sinfonías de Bruckner, por ejemplo, donde lo que cuenta es mantener el sonido vivo hasta que la frase concluye, pero las frases son mucho más largas, ¿no? Entonces yo me refiero a eso. Ya empezar a trabajar con instrumentos de la época se requieren ya especialistas, y yo en eso no lo soy. Saliendo un poco de este tema, volviendo a uno anterior, que era justamente esto de las distintas orquestas y los espacios y cómo las ciudades van configurando sus propias agrupaciones, propias de cada ciudad, pero también asociadas a estos distintos espacios, estas salas de concierto propias. Una pregunta súper concreta. ¿Cómo ves hoy en día esa situación en Chile en relación a la disponibilidad o no disponibilidad de salas de concierto? Y la relación, bueno, especialmente con sus dos mayores orquestas, con la Filarmónica y la Sinfónica
de Chile, de Santiago y de Chile, respectivamente. Tiene mucho que ver la importancia que se le da a la música como arte, es decir, como obras que han ido quedándose en la historia por su calidad inherente, por la importancia que se le da como lenguaje de los afectos y de la razón, por lo que se ha construido con ella a través de los siglos, y por consiguiente la importancia que se le da a quien hace posible eso, que son músicos, y a los lugares donde eso se lleva a cabo, que son los teatros. Eso depende mucho de quién le dé importancia. Si partimos, por ejemplo, con el Colón, no nos olvidemos que el Colón fue una iniciativa privada. Partió de una persona que puso dinero y después la ciudad colaboró. Pero fue una iniciativa privada de un grupo de italianos que querían oír música italiana y ópera, sobre todo. Es un poco un caso excepcional. En general, en América Latina, los teatros son, no diría de la misma época, pero si vemos el Bellas Artes de México, cumple una función similar a la que cumple el Teatro Municipal en Santiago. Son teatros centrales en los centros de las ciudades que son emblemáticos por todo lo que ha sucedido ahí. Otra cosa sucede en los países donde la cultura favorece la música. Si pensamos en la nueva sala de Hamburgo, por ejemplo, en Alemania, es una sala ultramoderna, ultranueva. Pero sin irnos tan lejos, si pensamos en lo que sucedió en España, cuando yo llegué a trabajar en España, lo único que había era el Teatro Real de la Ópera de Madrid. Mientras yo vivía ahí, se construyó el Auditorio Nacional de Música. Y al mismo tiempo se generó y se gestó el movimiento de las comunidades españolas, donde cada comunidad adquirió independencia, que es un poco el tema que se está discutiendo hoy día en Chile. Y fue casi un poco como el fenómeno del Renacimiento en Italia con las torres que se construyeron, sobre todo en Toscana. Cada alcalde de cada ciudad en España decidió hacer un teatro para competir con el alcalde de la ciudad vecina. Y así empezaron a hacer estas enormes series de auditorium que hay en España que favorecieron enormemente la cultura musical. El de Valladolid es un auditorium ejemplar. Han viajado orquestas de todo el mundo a grabar ahí. Los auditoriums del País Vasco, el de San Sebastián y el de Bilbao, o el de Vitoria. El auditorium de Oviedo y el de Gijón, en Asturias, que es una región pequeña. Y así en adelante, los auditorios de Zamora, los auditorios, pues, naturalmente en Barcelona, tienen tres teatros. Eso hizo que se le diera importancia a la creatividad musical y se generaran los lugares y los teatros. Piense usted que yo estoy en una ciudad que tiene 700.000 habitantes, en San Juan, y tiene tres teatros, uno al lado del otro. Tiene Bellas Artes de 2.400 plazas, la Sala Sinfónica que tiene 1.300 plazas, que tiene 10 años. ¿No? Hay un teatro de cámara que está al lado y el teatro de la universidad. ¿Por qué? Porque se le dio mucha importancia a la creatividad musical por el talento que hay, pero porque se tomó una decisión. Ahora esperamos todos el Teatro de la Universidad de Chile, que va a ser muy importante para la orquesta y muy importante para la vida musical de Santiago. ¿No? Sí. Ay, no sabía si se cortó la señal o no. No, sí, efectivamente, yo creo que esa sala es la... Hay muchas expectativas puestas ahí. Y también, bueno, ver cómo eso se va... Pero me parece muy interesante ese ejemplo de España y cómo al final también un impulso a ese movimiento, en el sentido de la música, tiene que ver no solo con la capital, sino también con lo que se pueda ir haciendo en otros lugares. Hay un movimiento creciente por tratar de... por generar orquestas en otras partes de Chile. Pero claro, Chile también es un país pequeño de... En este minuto no recuerdo, pero si 17 o 18 millones de personas, vamos. Así que también es interesante cómo estas otras ciudades, que pueden ser de 200.000 personas, 300.000, se relacionan. Pero hay un fenómeno, hay una cosa que es importante. Es perfectamente cierto de que, por ejemplo, por explicar el fenómeno que yo vivo todos los días, ¿no? Todo esto empezó en Puerto Rico por las escuelas libres de música, que se organizaron y que son gratis, y que los niños chicos, tengan o no tengan recursos, pueden ir a estudiar un instrumento. De ahí nació el movimiento musical desde hace ya, pues, 70 años. Se generó al mismo tiempo el Festival Casals, la Orquesta, el Conservatorio y las escuelas libres de música. Es como si en cada ciudad de Chile hubiese una escuela libre donde los niños pueden ir a aprender a tocar trompeta, violín, corno,
y hay instrumentos disponibles. Eso generó esta cultura musical. Muy parecido a lo que sucedió en Venezuela, donde yo empecé con el movimiento de orquestas juveniles. Fue mi primer trabajo como director de orquesta. Por consiguiente, lo conozco muy desde cerca, ¿no? Cuando me hablan de crisis de la música clásica, yo digo, mire, no diga cosas porque vaya a Venezuela y vea que esto no es así. Allá no hay crisis de música clásica. Todo por el contrario, ¿no? Por consiguiente, cuando yo nací en Chile, yo tuve la impresión de que el trabajo musical estaba en familias y en familias que tenían, por un lado, o la cultura para entender la música clásica, o tenían mucho amor por hacer música en casa. Yo empecé haciendo música en casa. Soy hijo de una madre música y de un padre músico. Por consiguiente, tuve, en ese sentido, ampliamente cultura musical, ¿no? Pero también tiene mucho que ver con eso. ¿Cuánto los grupos sociales menos educados y con menos recursos envían sus hijos a estudiar música? O estudiar música que los va a llevar a ser músicos clásicos, a tocar violín o a tocar cello, porque esos instrumentos se estudian en el repertorio clásico, no la guitarra, evidentemente, también lo hace, pero se puede tocar guitarra y hay mucho más cercanía con la música popular en la guitarra. Y tiene mucho que ver con eso, es decir, los conservatorios enseñan música clásica a los niños que estudian violín, y por consiguiente los niños que estudian violín terminan y tratan de entrar a una orquesta o hacer una carrera solista. Pero hay que entender que el fenómeno de la música clásica nace desde niños chicos y ellos estudian el repertorio clásico en sus instrumentos. Los oboes, los clarinetes, estudian el repertorio que es escrito para ese instrumento. Ya nos están empezando a llegar varias preguntas desde la gente que está viendo, así que voy a pasar a ellas. Pero antes de pasar, dos cosas. Una, por interno me dicen que al menos en 2020 íbamos en 19, algo millones de personas en Chile. Lo segundo era una última pregunta por ahora de parte mía. Que sé que en tu experiencia desde los inicios de tu carrera como director de orquesta, la dirección de música contemporánea, sobre todo de obras de gente viva, de compositores vivos, de compositores jóvenes, de dar también las oportunidades de escuchar las obras, ha sido clave. Ha sido un rol que te es muy reconocido por mucha gente. ¿Cómo ves tú hoy en día la música contemporánea, la creación de nueva música, desde las últimas, digamos, 3-4 décadas? Hace, en un minuto, digamos, sobre todo hasta los años 80, el impulso del experimentalismo, la escuela de Darmstadt, hay ciertas tendencias que son muy fuertes en la música, pero da la impresión que hoy en día, ya digamos 40 años después de otra generación, también hay otras búsquedas en los compositores jóvenes. Una que yo siento, pero es una impresión personal, es que hay un interés fuerte por la expresión, por comunicar, como por la empatía con la expresión emocional, incluso muchas veces con auditores hoy en día. ¿Cómo sientes tú las diferencias todo este tiempo de hacer nueva música, de estrenar obras de compositores, sobre todo jóvenes? Ahí también quiero distinguir dos cosas: la música en sí como tal y el conocimiento de la música contemporánea. El acostumbramiento a escuchar música contemporánea, que es muy importante. Cuando yo llegué a España, cuando yo empecé mi carrera, terminé mi conservatorio en Roma y me fui a España a hablar con una persona para preguntarle cómo empezaba, qué hacía. Y él me comentó que estaba un director español, Jesús López Cobos, que falleció hace poco, y que fue una especie de mentor mío, que estaba dirigiendo ahí. Entonces yo fui a saludarlo y él era un hombre muy encantador, y me dijo, vente a trabajar conmigo. Él no sabía nada de mí, sabía que yo había estudiado en Italia, sabía mi profesor, y un día me dijo, mira, hay un ensayo que yo no puedo atender, por favor, hazlo tú. Y yo lo hice, el ensayo. Y entonces resulta de que él no estaba afuera, sino que me estaba mirando, y miró mi ensayo sin que yo supiera, y me confirmó, y me dijo, te vienes a trabajar conmigo. Y yo empecé, y al mismo tiempo llegó a la Orquesta Nacional, donde estaba él, un compositor que se llama Tomás Marco. Tomás Marco fue el director general de la orquesta, es decir, él hacía los repertorios, él establecía qué obras se tocaban e impuso en todo programa una obra contemporánea, en general española. Era una obligación de todos nosotros, sobre todo los directores más jóvenes. Eso hizo que al cabo de 10 años de esta política surgieran una enorme cantidad de compositores que vieron posibilidades de que sus obras fueran tocadas. Esto fue una decisión tomada por él, que fue respaldada por todos nosotros. Y en esa
en esa circunstancia escuchamos de todo, música que valía la pena, música que no valía la pena para nada. Pero se le dio la posibilidad a los compositores de decir, mire, entren a competir entre ustedes y las obras que están muy bien escritas, pues van a ser percibidas como tales por nosotros los músicos que la tocamos y por el público ya más entendido que va a empezar a acostumbrarse a esto. Y así se hizo. Si la música contemporánea no forma parte habitual de los programas de conciertos, no digo de los conciertos especiales, digo de los conciertos regulares, pues entonces es muy difícil pedirle a la gente que la entienda. Tiene que haber una cierta, un cierto acostumbramiento a estar presente en ese tipo de repertorio. Lo segundo, yo creo de que la música y el arte en general tiene su propia realidad y sus propias circunstancias. Yo creo que el desarrollo de la música es algo que debe respetarse. Y por consiguiente, si la música instrumental tradicional, como la conocemos, violines, chelos, oboes, etc., ya no pueden decir algo que satisfaga la imaginación de un compositor, pues es legítimo que busque otros instrumentos y que busque otra manera de expresarse y de materializar su idea. De esta manera, de igual manera, si los procedimientos compositivos se agotan y ya se ha dicho todo y se busca una nueva manera de poder expresarse, es legítimo que la música mantenga su libertad creativa. Me refiero a cuando se habla mucho de cuando se agotó el sistema tonal. Y se dice que Tristán e Isolda fue quizás el momento en el cual se hizo necesario un cambio. En general no se explica por qué, y la gente no entiende por qué. Pues si usted agota la paleta de colores que tiene al frente y los usa todo, y usa todas las combinaciones posibles de colores que esa paleta usted le da, usted va a terminar repitiéndose. Y en el arte, la repetición se pierde el interés. Cuando Wagner utiliza todo el espectro posible que el sistema cromático le otorga, evidentemente no se puede seguir por ese camino porque todo va a ser una copia y sobre todo una mala copia de esa obra, ¿no? Por consiguiente, cuando nace la Escuela de Viena, nace como consecuencia natural, como un proceso natural de búsqueda de otras bases sobre las cuales construir música. Después viene Mahler, pero Mahler es una consecuencia, pero no es una consecuencia musical que supere el problema que plantea Wagner. Lo hace diferente por la calidad del material que incorpora en sus obras, pero no necesariamente busca una solución respecto de lo que Wagner plantea. Schoenberg sí lo hace, y naturalmente lo hace Berg y lo hace Weber. Pero eso lleva un poco a lo que comentó la ministra de Cultura hace unos días en Chile, lleva el elitismo. No lleva el elitismo en términos, ojo, culturales y morales. No, lleva un elitismo porque cada vez menos personas son capaces de entender ese tipo de música y de acercarse a ella. Y se acercan solo los que saben muchísima música. Entonces, se hace necesario un camino diferente. Pero una respuesta a Wagner también fue Debussy. Y también fue Ravel. Y más allá, Stravinsky. Ellos negaron la consecuencialidad de la cadencia musical y establecieron otras bases. Entonces, y de ahí se pasaron a Estados Unidos. Gershwin estudia en París y se va a Estados Unidos y empieza a incorporar elementos propios de la cultura afroamericana en su música, particularmente el jazz. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque la inclusión de elementos foráneos a la música nacional, entre comillas, como la cueca en el caso nuestro, o está muy bien hecho o suena postizo. Y eso todo compositor lo sabe. Cómo incorporarlo es algo, por ejemplo, voy a hablar de Miguel Farías. Miguel Farías hizo una pieza que llevamos con la Orquesta Juvenil a Europa, que eran tres escenas chilenas. Evidentemente, conociendo el título ayudaba, pero sin conocer el título, la primera de ellas, que era La Tirana, habían elementos que recordaban la sonoridad de los instrumentos de La Tirana. No había ni una cita textual. No había nada que pudiéramos decir, ah, esto fue copiado. Pero logró incluir en ese momento algo que nos sonó muy familiar, pero completamente dentro de un tratamiento musical clásico. El último movimiento tiene que ver con el traslado de casas en Chiloé. Evidentemente lo que había ahí era el masivo esfuerzo de transportación. Y también ahí yo encontré que fue muy logrado.
si salimos de ahí, nos vamos a Iberia de Debussy, es la partitura más española que se haya escrito nunca, y sin embargo Debussy nunca estuvo en España. Entonces, ¿qué hay en esa partitura? Un elemento que no quiero dejar de mencionar, que es el asombro. El asombro es la madre de la filosofía, y el asombro también es la madre del arte y de la música. Cuando la música evoca algo, y lo evoca es porque el compositor es capaz de no plantártelo en la cara, sino de hacértelo llegar de una manera que produce el asombro, y que de repente la sorpresa de decir, aquí está. Esas son las grandes obras de arte, las que son capaces de producir el asombro, y el asombro se produce por la maravilla del uso de los elementos que forman parte de la composición musical, también dispuestos, que logran transmitir su contenido y juntarse con la intuición. Hay un momento en el cual la intuición de quien escucha y de quien compone se materializa de manera tan extraordinariamente bien en los medios que se utilizan. El más gran compositor en ese sentido naturalmente es Beethoven. Nadie como él utiliza los elementos de la orquesta, los timbres de los instrumentos, la economía de la escritura musical como él para transmitir lo que él quiere. Y en ese sentido, ahí tienes la pastoral. No es que en ningún momento haya, salvo en el tercer movimiento, que hay una acotación clara, una danza, el resto huele a lleno, como decía algo, ¿no? Huele a campo cuando empieza esa sinfonía, inmediatamente. Y eso es asombro, eso es el arte. Gracias. Sí, muy buena respuesta también. Creo que nos conecta directamente con las preguntas que nos han ido llegando. Quería hacer una, desde esta idea del asombro, porque Pablo Rojas nos pregunta una pregunta doble, dice, ¿cómo se combate la idea de que la música clásica de las grandes orquestas es una música de élite? Y segunda parte, ¿si crees que los compositores deben hacer un esfuerzo mayor por acercarse a un público más diverso, un público no cautivo ya de la música clásica? La mejor respuesta es lo que yo vi en Venezuela. Cuando yo llegué estaba este personaje solo comparable a Andrés Bello, que es José Antonio Abreu, que era músico y que un día mirando alrededor y viendo tanta cantidad de niños abandonados y tanto niño talentoso, decidió montar una pequeña fundación y conseguir instrumentos y los puso a tocar. Llamó a un grupo de jóvenes músicos latinoamericanos, entre ellos estaba yo, estaba Eduardo Mata, que fuéramos a trabajar allá. Nos alojaban a todos juntos, grupo de chicos y músicos y nosotros, y empezamos a ensayar en una sala que no estaba terminada, debajo de las escaleras, entre medio de los andamios. Hacíamos ensayo con los chelos, con la flauta, y montábamos sinfonías de Tchaikovsky, donde habían 14 cornos, dos violas, un contrabajo, y se tocaba, sin embargo, porque lo importante era empezar a hacerlo. Todos esos chicos que venían, venían de familias muy humildes, y eso generó un fenómeno social imparable. Hoy día, en Venezuela, habrán 2 millones de niños que hacen música, y todas las orquestas de todas las ciudades, todas las ciudades tienen sus orquestas. Y lo más interesante es que no hay un problema de repertorio, contestando la segunda pregunta. Si tocan Bartok, van todos a escuchar Bartok. ¿Por qué? Porque es el hermano que toca en orquesta, es el hijo el que toca en orquesta, o simplemente es el compañero que toca para ver si toca mejor que yo o no. Y se generó una competencia muy sana, pero la música pasó a ser algo tan cotidiano que no necesariamente se escuchó lo que se entendía. Es cierto perfectamente que los compositores pueden hacer un esfuerzo por acercarse. En ese sentido, es bueno recordar la experiencia norteamericana. Cuando las orquestas norteamericanas empiezan a perder fondos, y son todas privadas, no reciben fondos del Estado, es decir, reciben el fondo que la gente quiere darles, y eso hace que tengan que tocar muy bien, porque si no la gente no va. Y en segundo lugar, tienen que ir a buscarse el público. Van a los colegios, en grupos, tocan para los estudiantes, explican la música que están tocando, tocan música contemporánea, llevan a los compositores, se acercan a los chicos y empiezan entonces a exponerse a la comunidad. Ese trabajo es fundamental para mantener el interés en la música. Y sobre todo para dar a entender de que la música clásica tiene un objetivo muy diferente a la música popular. No hay canción que dure 5 o 6 minutos, se distraen las personas. Las canciones son eminentemente repetitivas y cumplen una función que es producir un efecto en el sentimiento. La palabra sentimental implica un estado emocional
liviano, que pasa. La música clásica pretende prolongarse en el tiempo. Pretende prolongarse en el tiempo con un proceso de selección del material musical, es decir, ir descartando ideas para quedarse con la idea que mejor refleja la idea, el método que mejor refleja la idea, y se prolonga en el tiempo. Y trata entonces, a través de ese sistema, de esa selección de material, trata de producir un efecto de mayor profundidad en la persona, que implique la razón y el sentimiento, y que por consiguiente tenga un efecto más duradero. Yo siempre le digo a las personas, en la época de Beethoven habían decenas de compositores que no tenemos idea de ellos, que escribieron obras que se perdieron. Y se perdieron porque la calidad de las obras de Beethoven era mayor. Gracias, maestro. Hay otra pregunta, tenemos varias. Voy a hacer una selección, la gente me disculpará, probando también tocar distintos temas. Sofía pregunta, ¿cuál es su opinión respecto al rol de la educación musical hoy en día en el currículum nacional, imagino en Chile? A ver, yo no creo que sea diferente al rol que cumple la música en nuestra civilización. Nosotros, los que hacemos la música, por ejemplo yo, la música que yo hago, que es la música que se llama música clásica, ese es un fenómeno que nace, cuando yo digo es música cristiana, no me refiero a que sea música que tiene fe, me refiero a que nace en el Alto Medioevo cuando empieza el cristianismo en Europa. La primera música escrita, por consiguiente, con símbolos, con neumas, es la música que se hace en los conventos benedictinos, o en los conventos que empiezan a codificar la música. Hasta ese momento la música era oral, no se escribía. Y la primera música que empieza a aparecer es la que venía a la caída del Imperio Romano de las comunidades judías que llegan a Roma. Ellos traían parte de la música que se cantaba en sinagogas. Y por consiguiente, esas primeras comunidades son las que forman el tronco del cual nace la música de la Iglesia Católica, el gregoriano. Y esa música empieza a codificarse, a escribirse. Por consiguiente, lo que nosotros hacemos es todo lo que viene desde el año 700 en adelante. Cómo se empezó a gestar esa música, cómo empezó a nacer lo que se llamó el Ars Nova, que eran las nuevas formas de cantos, pero ya de propio producto de una cultura, es decir, escritas con instrumentos, cuidada con la voz humana, y cuando empezó a separarse los instrumentos de la voz, y cómo la música fue reflejando las diferentes épocas en las cuales nacía. Eso es, por eso que yo hablo de música culta, porque es una música que pertenece a una cultura. También hay música culta popular, que pertenece a un momento histórico en el cual nace. Entonces, cuando me dicen, ¿por qué citas a Napoleón? Porque Napoleón invadió los demás países de Europa y que generó un movimiento contrario en Alemania y generó un momento de identificación cultural. Nació el romanticismo alemán y nació el nacionalismo. El nacionalismo como concepto político nace mucho durante la invasión napoleónica y generó todos los nacionalismos posteriores. Y es el que produce, naturalmente, las revoluciones y se transporta a Estados Unidos y después América Latina. Nosotros somos hijos de ese fenómeno musical. Hay músicas que reflejan eso. La novena sinfonía de Beethoven es la obra que más refleja el periodo de la Revolución Francesa y Napoleón, y los valores que nacen con el romanticismo. Y de ahí en adelante se pueden conocer músicas que tienen que ver directamente con la Segunda Guerra Mundial. Toda la obra de Shostakovich tiene que ver con la Unión Soviética y sus comienzos, con las guerras soviéticas contra el nazismo, especialmente la Sinfonía Leningrado, por ejemplo, la Sinfonía de 1911, la Sinfonía número 11, y así. Hay tanta música que refleja eso, o música que no refleja hechos históricos. Pongamos el Petrushka de Stravinsky, escrito en 1905 en París, refleja el mundo de la máquina, el mundo industrial que van haciendo. La consagración es la que consagra el ritmo como elemento musical prioritario. Y así en adelante. Entonces, si uno cree que eso es importante, es tan importante como la filosofía, es tan importante como las letras, es tan importante porque refleja nuestra historia del mundo del cual venimos. Nosotros no nacimos en China. Hay música en China, pero no corresponde a lo que es nuestro sistema. Entonces, contestando la pregunta, sin duda alguna, es fundamental de que haya música en la educación.
es fundamental de que haya orquestas en las escuelas, que los niños aprendan a sentarse unos a otros, al lado uno de otro, a escuchar antes que hablar, a tocar unos con otros, a regularse y a escuchar las prioridades de la música. Eso es una educación que por algo la están haciendo masivamente en China, masivamente en las dos Coreas, masivamente en Japón, países que quieren integrarse al sistema actual, sobre todo occidental, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que hemos dejado caer eso. Vino la idea de que esto era un asunto de las élites y que la gente rica hacía música y se dejó caer. Pero esa es mi respuesta. Sí, fundamental que se haga. Gracias, maestro. Me van a retar, pero voy a tratar de hacer calzar una última pregunta. Alejandra Cantor nos pregunta, bueno, le pregunto a usted, en realidad, ¿cómo ve el desarrollo de audiencias en cultura en el futuro? Bueno, yo un poco lo he dicho. Yo creo que es fundamental, bueno, Alejandra y yo compartimos un trabajo juntos en la Orquesta Juvenil, ella era la directora ejecutiva, así que en eso claramente coincidimos, ¿no? La importancia del movimiento de orquestas juveniles en países como Venezuela fue determinante para crear la cultura musical que hoy día ya existe. Yo creo que en Chile esto tiene que profundizarse, tiene que dársele una importancia, yo creo, mayor, sobre todo a las orquestas de provincia. Pero ese es el camino, que los jóvenes incorporen a sus familias, que la gente vaya a escucharlos, que haya una democratización en ese sentido del trabajo musical. Yo quiero concluir porque hay una cosa que es muy importante en mi vida y que tiene que ver con la experiencia de la orquesta juvenil. Cuando vino la pandemia, hicimos clases online. Y a mí me tocó ver algo que no se ve, que es el interior de las casas. Vemos las casas por fuera, pero no por dentro. Y yo vi el interior de las casas de muchos chicos de la orquesta juvenil y yo tuve un golpe. Porque yo no me imaginaba muchas cosas de las que... No quiero decir que era pobreza extrema, pero sí quiero decir que eran casas antiguas, casas que tenían mucho que arreglarse. Y me causó una enorme impresión, porque me di cuenta de la necesidad de todos esos chicos y de toda esa gente de tener la posibilidad de hablar y de acceder a un sistema de bienes que les permite una vida más digna. Y para mí, una lección de humildad muy importante y de apreciar el talento de esos chicos que en medio de dificultades salían adelante, y muchos de ellos hoy día están estudiando en Europa en igualdad de condiciones con chicos que nacieron en circunstancias mucho más favorables. Yo lamento horriblemente tener que interrumpir esta catarata de reflexiones, ideas, miradas, maestro, y sobre todo tan iluminadoras acerca del estado actual de la música. Creo que ha sido realmente muy nutritivo toda esta conversación para la totalidad de las personas que hemos presenciado esta conversación. Quiero agradecerle inmensamente por entregarnos su tiempo y sobre todo, ¿no?, esa mirada amplia que tiene usted gracias a esa increíble carrera que ha tenido en el ámbito de la música a nivel mundial. Y además, especialmente por el hecho de conocer tanto el escenario nacional de la música. Quiero agradecerle también a José Manuel porque ha sido un interlocutor a la altura del maestro. Muchas gracias, José Manuel. Gracias también a Francisca por la interpretación en lengua de señas chilena. Desgraciadamente estamos en el minuto 94, así es que le voy a dejar, maestro, un minuto, medio minuto, no más, para que se despida de su público. Y ojalá podamos tener una próxima oportunidad de una conversación tan rica como las que han sostenido ustedes. Muchas gracias, Miriam, por tenerme aquí. Estaré en Chile por un mes, en el mes de octubre. Iré a visitarlos. Seguiremos conversando en vivo y en directo. Y todo lo que quieran, estos temas para mí son muy apasionantes, así que estoy a disposición para cuando quieran. Y saludos a todos los que nos estaban escuchando y muy en particular a Alejandro.
Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, gracias a todos ustedes y les recordamos que el próximo miércoles a las 19 horas contaremos con la presencia de Cecilia Vicuña, destacada artista visual, poeta y activista, que conversará con la académica y artista de la Escuela de Arte SUCE, Voluspa Jarpa. Nos vemos el próximo miércoles. Hola amigos, mi nombre es Cecilia Vicuña y los invito a unirse a Volus Cajarpa y a mí en una conversación que vamos a hacer juntas el día 17 de agosto. Vamos a hablar de cosas imposibles como es el arte en este momento de la historia.